Buenas noches, amigos y amigas de Radio Fundación Patrimonio. Estamos otro viernes acá a las a las 19:30 hora por todos los canales de Radio Fundación Patrimonio y siempre con una invitada o un invitado que que siempre nos sorprende que nos viene a hablar un poco de patrimonio, de historia, eh, de vulnerabilidades. Hoy día tenemos el honor y, y y de verdad el honor porque tenemos tenemos ahí un, un un tema que es súper contemporáneo, eh, que, que podemos hablar y que podemos aprender. Hoy día tenemos eh, de, de invitada el honor eh, de tener acá a Leonor Respo, eh, doctora en Historia de la Universidad Católica y directora del Diplomado de Humanidades Digitales de la Universidad Finestán. Hola Leonor, ¿cómo estás? Gracias Jonathan, muy bien, muy agradecida por esta invitación. Eh, y muy agradecida también por la existencia de programas que difundan el patrimonio, la cultura, la historia de Chile, que es, es tan necesario y tan importante. Así Oye, que muy agradecida de esta invitación. No, y gracias por recibirnos ahí, que la, la invitación y, y poder coordinar ahí eh, el horario, que es que un poco complejo esto, estos días viernes. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste a estudiar historia? Ya que tú eres, eres doctor en historia, o sea tuviste hasta eh, años estudiando la, la licenciatura ¿Cómo, cómo, qué te pasó por qué llegaste a estudiar historia mira fue fue muy fue muy curioso porque eh, a diferencia de la experiencia que yo veo o que yo vi por lo menos en, en mis compañeras de curso desde muy chica yo ya tenía esa inquietud eh, por el por la historia y, y en particular por la historia de Chile pero una inquietud muy marcada muy muy fija eh, no era una cosa como, como un interés, era realmente un, una, una inquietud honda, profunda por la historia de Chile, pero también habían algunas asignaturas o, o áreas de estudio paralelas que me interesaban mucho, como la filosofía, la literatura también me atraía mucho. Y bueno, finalmente me decidí por historia porque... Porque en, 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 el, en la lógica mía yo dije: bueno, si estudio historia, puedo est estudiar historia de la literatura, historia del pensamiento crítico, historia de la filosofía, historia del arte, que también me interesa mucho. Entonces, la historia abarcaba todos esos intereses míos que, que a veces estaban un poco ambiguos, pero en cambio, la historia siempre estaba muy presente, muy marcada, muy fija. Así es que desde yo te diría que ya desde octavo, séptimo básico yo ya sabía ya, que quería estudiar historia. Yo te, tenía claridad de que iba a estudiar uh, historia. Totalmente. ¿Y totalmente. Cómo, ¿Cómo fue la carrera cuando te enfrentaste a esto? Eh, fue apasionante de momentos o todo el rato fue apasionante? Siempre, 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 siempre. Sí, yo te diría que que cada cada ramo que tuve lo disfruté muchísimo. En, en la licenciatura en Historia, que, que bueno, la, la hice acá en Chile. Eh, disfruté mucho cada curso, pero luego hice un magíster en, eh, en Humanidades y Arte, que me alejó un poquitito de lo que a mí me apasionaba, que era historia de Chile, pero en cambio me abrió puertas para temas muy diversos, como la historia del cine, eh, la historia del arte, desde luego, y bueno, otros aspectos, como incluso la historia de las ciencias y la antropología. Entonces sentí que se completaba mucho ese vacío que yo tenía porque me había dedicado mucho a la historia de Chile. Luego, en el doctorado, me dediqué 100% a la historia de Chile. De hecho, mi tesis doctoral es sobre el manejo del conflicto y el escándalo en la élite chilena del siglo XIX. Y, y por último, fui derivando, y es lo que ahora me, eh, es lo que ahora me llena y el, en lo que ahora me ocupo. Que es la aplicación de la tecnología y programas eh, computacionales de, eh, desarrollados específicamente para el trabajo de los humanistas, eh, que son las humanidades digitales. Así es que, como ves, he tenido un derrotero sí. un poquitito oscilante, pero siempre con la historia eh, como punto fijo. O sea, es súper, súper así como de, de hacer un match con lo que nos cuentas, es eh, con tu. Con, que eres directora de un diplomado de humanidades digitales. Entonces, es como que ha sido un match entre lo que aprendiste de, de la historia de Chile, pero también de lo que aprendiste de la, de la historia de, los diferent, de las diferentes como ciencias o arte. Tú el, hace, el, hace dos años tuviste un premio, ahí alguien me contó, eh, Miguel Cruchá, Gato Cornal. ¿En qué, qué, qué consiste? Y, y, y fue por, por lo que tengo entendido, fue por tu tesis doctoral. Ahí cuéntanos un poco del premio y también de, de, del desarrollo de esa tesis, de, de, ¿en qué consistió el, esa investigación? ¿Qué, ¿Cuántos años fueron? ¿Cinco, tres? Es que, es que es muy difícil calcular en tiempo, porque la verdad, Jonathan, es que yo en eh, el año 2004 empecé a trabajar un archivo particular que es inédito y que es muy grande, pero, pero es tan grande que cuesta mucho, me costó mucho a mí, encontrar un hilo conductor o un tema central en el que yo pudiera utilizar la máxima cantidad de fuentes posibles de ese archivo. Porque es un archivo que habla de muchísimas cosas, porque perteneció a tres o cuatro generaciones de una misma familia. Entonces, tiene documentos de la historia colonial de Chile, documentos de los españoles que llegaron a Chile, de esa misma familia, y documentos de eh, la reforma agraria y las expropiaciones que sufrió esa familia. Entonces, es tan grande el rango temporal que me fue muy difícil encontrar algún tema, como te digo, un tema transversal. Entonces yo partí el 2004 trabajando esto y luego en el doctorado se me dio la posibilidad práctica o efectiva de hacer una investigación ya más, más precisa y contundente sobre estos documentos y la verdad te confieso que yo eh, al doctorado yo ingresé con otro tema a mí me admitieron al programa de doctorado con otro tema nada que ver o sea no sé si nada que ver pero era eh, lo que yo quería investigar eran las redes de parentesco como mecanismos de poder y de y de injerencia política social y económica en las eh, familias de élite del siglo XIX chileno ese fue mi tema con el que a mí me admitieron en el programa. Y luego okay. yo lo fui cambiando, y te diría que, mira, casi en el último año del doctorado, di un giro y, y me fasciné con este tema: que era cómo la sociedad, la familia de elite, maneja el conflicto eh, esperando que no salga de las puertas de la privacidad del hogar. ¿Sí? O sea, claro. cómo, cómo intentan solucionarlo que no, y que no trascienda. Interna, y sí, si es claro. que trasciende y si se hace público, cómo lo manejan para que no se transforme eventualmente en un escándalo sí, y claro. para quedar con la imagen limpia de, de sujeto correcto, civilizado, eh, de buenas maneras, sí. que no siempre pasó, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo está ese discurso de, de lo que debo ser y lo que quiero ser? Ya, okay. eh, y bueno, el, el premio, para responder tu pregunta, uh -huh. el premio Cruchaga se me hizo una vez que yo me, me defendí mi tesis y me titulé, etc. Y, y bueno, para mí es, yo creo sinceramente que es de los mayores premios que un historiador podría recibir acá en Chile. Eh, uh -huh. Te están reconociendo tu trabajo y que lo reconoce nada más y nada menos que la Academia Chilena de Historia. Entonces es... Es un muy reconocimiento muy potente y, y que me halaga mucho también, porque imagínate, están diciendo tu trabajo valió la pena, tu trabajo es un esfuerzo que ojalá sea publicado y ojalá sea conocido. Así es que muy muy contenta y muy honrada de haberlo eh, recibido. Y ahí, ¿de ahí ¿cuánto tiempo estuviste en tu, en tu doctorado haciendo la, la investigación? Que, que fue mutándome a la impresión y que, que fue haciendo como sí. un, un, un cambio, ¿no? Mira, yo entré a hacer el doctorado con mi primer hijo que tenía cuatro meses, era el primero. Entonces, ya ya entré con esa dificultad de, de dividir mis tiempos entre la maternidad y los estudios que me apasionaban y que no los quería dejar por ningún motivo. Eh, y luego en el transcurso del doctorado tuve a mis dos otras hijas. Entonces, yo te diría que fue... Fue un periodo de, de muchos desvelos, de falta de sueño, de muchas preocupaciones como mamá, pero que el doctorado me animaba a seguir porque era realmente lo que me apasionaba. Entonces, no en ningún minuto pensé dejarlo, pero sí me pasó que tuve que tomarme más tiempos eh, de lo normal o más tiempos de los que se tomaron mis compañeros de generación y eh, partí en el año 2000 el doctorado y lo terminé el primer año de pandemia que fue el 2020. 2020. En realidad lo terminé el 2018, pero el 2020 recién pude defender mi tesis, porque entre medio tuve a mi tercera hija, entonces bueno, todo eso fue demorando eh, las cosas. La ¿Y sabes qué? Eh, la satisfacción de haberlo terminado, Jonathan. Con todo lo difícil que fue, evidentemente yo tuve ayuda en, en mi casa, tuve ayuda y tuve mucho apoyo, pero aún así era yo la que tenía que hacer los estudios, era yo la que tenía que escribir la tesis, ir al archivo eh, y, el, y la satisfacción personal cuando tú logras realizar eso es indescriptible. Sí, sí, yo yo, yo lo veo con en lo personal también con con, con mi mi esposa y, y sí. Eh, es súper complejo todo lo que me doy cuenta eh, de tener tres tres hijos eh, lo que demanda en tiempo eh, lo que demandan las tareas eh, de la casa es súper complejo y, y nada y es súper admirable que con tres hijos en los tiempos que estamos eh, pueda haber <coughs> haber sacado el doctorado entonces y más encima eh, haber tenido un premio como que estábamos sí. hablando Así que en todo caso esto no es Oye, esto no es para victimizarme, todo lo contrario, es para decirle a las mujeres, sacando el discurso feminista, es para decirle a las mujeres, se puede, eh, vale la pena, a pesar de que tengamos estas labores eh, domésticas o maternales que, si bien es cierto que los hombres cada día más apoyan y ayudan, eh, bueno, la experiencia es personal y en cada familia eh, tienen eh, sistemas domésticos o lógicas muy distintas, ¿no es cierto? Pero, pero se puede, y como te digo, la satisfacción es muy grande porque es más difícil eh, de lo que quizás hubiese sido o de lo que en realidad evidentemente hubiese sido si no hubieran habido estas eh, pequeñas criaturas de por medio. Sí, y nos hacen tan feliz, ¿no es cierto? También. Estamos con Leonor Riesco, doctora en Historia de la Universidad Católica y directora del Diplomado de Humanidades Digitales de la Universidad Pines somos Cultura, Somos Memoria, sitio que rescata el patrimonio de nuestra tierra, midulcepatria.cl. Estamos aquí en Radio Fundación Patrimonio, estamos por todos los canales eh, digitales. Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, natural y turístico de los pueblos, ciudades, regiones y países de Latinoamérica. Síguenos en Instagram y Twitter. Estamos en arroba radio-rfp. Y nosotros, país vulnerable, ¿verdad? ¿eh? El portal que busca divulgar desde una mirada histórica algunas eh, vulnerabilidades que han vivido las sociedades chilenas a través de la naturaleza www.paísvulnerable.cl y también síguenos en Instagram y en Twitter arroba País vulnerable Estamos con Leonor Riesco, doctora en Historia de la Universidad Católica y directora del Diplomado de Humanidades Digitales de la Universidad Finisterre. Bueno, Leonor, ya con con el con el doctorado, con, con la investigación, eh, yo te conocí por eh, una investigación que tú, que tú hiciste sobre un archivo eh, de un pueblo originario, eh, como son los vejámenes de los Segnan, un, un archivo judicial. Eh, ¿Cómo llega a tus manos este, este archivo judicial? Mira, fue de una manera bastante fortuita. Eh, yo siempre he querido... Trabajar con archivos siempre me ha atraído mucho eso, entre otras muchas cosas. Me atrae mucho el trabajo de archivos, de pistolarios, sobre todo de historia de Chile. Y, y en esas idas al Archivo Nacional, por otras razones, buscando testamentos de otra familia, eh, eh, con, tuve la oportunidad de conocer a Emma de Ramón y ella sugirió mi nombre para que yo dirigiera este, esta investigación que eh, la financia y la patrocina el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y en esta ocasión se pedía que se hiciera una investigación sobre el sumario de vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego. Así es como se llama el sumario. Yo no lo conocía, nunca había escuchado hablar de él. Y para mí, te confieso que fue meterme en un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada Ajá. a hacer, que era sociedad capitalina, elite, conflictos, eh, pero fue muy desafiante por lo mismo, porque yo no sabía prácticamente nada. Sabía un poco porque había trabajado en un libro para la empresa Aguas Magallánicas sobre la historia de Magallanes, pero era una Ajá. historia bastante superficial, poco crítica quizás, eh, y, y muy general muy general, o sea, abarcaba muchos siglos. Esto era súper concreto, era fines del siglo XIX. Entonces comencé a trabajar esto y me di cuenta de la gravedad que tenía y la importancia que tenía a la vez sacarlo a la luz y hacerlo público en un ánimo de, de, de dar a conocer parte de nuestra historia que por estar tan lejana y por haberse trabajado tan poco, era muy desconocida. Así que como te digo fue un encuentro, un, un hallazgo por así decir entre el sumario y yo, bastante fortuito, pero mm -hmm. muy muy grato haber podido trabajar en ese tema. Eh, si bien fue muy muy doloroso todo, todo lo que se lo que ocurrió fue muy doloroso y leer el sumario realmente cala hondo, pero a la vez es necesario hacerlo. Son sí, claro. estos trabajos que que se necesita hacer. Claro. Y, y qué cuenta el. Este, este archivo judicial. ¿Qué, qué, qué temas da? ¿Qué, qué, ¿Qué pudiste encontrar? Por ahí yo he visto el, uno de los titulares de los diarios que se adjunta en este, en este archivo, que era como el, el, el Caseríos de Indios, Escenas de Sangre, cosas así sí. que, que finalmente, sí. eh, además, es un tema súper eh, complejo eh, en la sociedad que estamos viviendo hoy día acá, acá en nuestro país, ¿no? Claro. Serio, bueno, que, sí, eso. Eso te habla de la vigencia, la vigencia de la temática. Si bien es cierto, cada vez eh, tenemos menos, lamentablemente, menos eh, descendientes directos o de sangre pura indígena, Setland. Es igual un tema que, que hay que pensar como sociedad, porque es parte de nuestra historia. El, el sumario, eh, Jonathan, como bien dice su título, se trata sobre... Los vejámenes inferiores a los indígenas de Tierra del Fuego, en realidad habla de indígenas de Tierra del Fuego, en ningún minuto se menciona la palabra Selknam porque en ese entonces no existe una distinción muy científica de las distintas etnias que habitaban en Tierra del Fuego, que eran los Haush, los kahuescar los Yamana o Yaganes y los eh, Selknam. A los Selknam también se les llamaba Ona por, los, por sus vecinos. Los, eh, y este sumario, Jonathan, viene a condensar y a exteriorizar una problemática que era mucho más de larga data, era muy antigua, porque estas eh, vejaciones y estas persecuciones y matanzas descarnadas contra los indígenas Selknam eh, ya se venían per perpetrando desde hace algunas décadas. Eh, mira, en 1870 ya empiezan a haber las primeras incursiones a Tierra del Fuego. A fines, de 1800, eh, a fines de 1870, ya con los hallazgos de yacimientos auríferos, mm. es que se produce una ocupación abrupta de Tierra del Fuego, una ocupación muy, eh, fue como avasalladora, pero además abrupta en el fondo, porque hubo mineros, aventureros y luego los estancieros. Entonces mm. fue una ocupación del territorio condensada en muy poco tiempo y eh, produjo evidentemente un trastorno en la vida de los Selknam. No así entre los Yaganes y los cahuescar porque ellos eran canoeros, entonces si bien es cierto que hubo muchas persecuciones y matanzas también contra estos dos etnias, al ser canoeros tenían la posibilidad de evadir un poco ese encuentro físico y, mm. y de, no, de no toparse en, en las actividades de casa, o, o de instalación eh, de sus de su, eh, comunidades en tierra firme, no así los Selnam. Los Selnam eran indígenas priori, principalmente terrestres, eh, se alimentaban de guanacos y cururos, y estos dos alimentos, que eran su, su base principal de la dieta de los Selnam, fue trastornada con la llegada de los estancieros una vez que empiezan a poner cercos para sus ovejas. Entonces esto de la propiedad que antes no existía, el término de propiedad privada para los indígenas Selknam, ahora sí comienza a existir ese, ese concepto de aquí está mi cerco, tú no entras hasta acá. Y entonces, ¿qué hace el indígena Selknam para cazar su alimento y para alimentar a su familia? Eh, sí, ahí claro. entonces es que comienza ese choque más evidente, pero insisto, estas persecuciones ya se estaban perpetrando hace tiempo, sobre todo por los mineros eh, y aventureros. Y ya con la llegada de las estancias y la instalación de estas eh, empresas, eh, no empresas, eh, asociaciones y sociedades mm. explotadoras de eh, ovejas, es que realmente se produce este quiebre grande y evidente. Y a propósito de esto, Jonathan, es mm. que empiezan a haber una serie de denuncias. El problema de esas denuncias que hacía el, el, el periódico La Razón mm. en Punta Arena. Esas denuncias no llegaban nunca a la capital y no se sabía por qué. Mm. Hasta que se descubrió que el gobernador de Magallanes, el señor Manuel Señoret, intervenía en la correspondencia en el correo de Punta Arenas. Por mm. lo tanto, todas esas acusaciones no llegaron a la capital, sino muy tarde, llegaron a fines de 1895 y en ese entonces es que se produce ya este punto de inflexión, la sociedad capitalina y las autoridades capitalinas se enteran de esto y es como eh, se procede a abrir un sumario judicial y averiguar efectivamente qué es lo que está pasando, está pasando? en el extremo austral. Ya. ¿Y ahí, y ahí qué pasa en este, en este artículo? O sea, en este, en este archivo judicial. ¿Qué, ¿Qué tú encontraste? ¿Cuál es la historia de en particular? Bueno, eh, a partir de, este, de esta apertura, inicio del sumario judicial, es que se empieza a llamar a todos los involucrados a. Testimonial, a, a, dar su, a dar su declaración ante el eh, juzgado el juez de letras de magallanes entonces cada uno da su declaración el problema es que las los testimonios eran totalmente opuestos muy contradictorios eh, y muy tendenciosos también entonces tienes por un lado una parte de la sociedad puntarenense que bajo esta este discurso de eh, de contradictorio en el fondo de, de, de encuentros o de antonimia entre civilización y barbarie legitiman y justifican los abusos los vejámenes pero no visto desde el ellos no lo ven como un abuso, los ven como una manera de civilizar porque ellos lo que hacen es eh, capturar indígenas y instalarlos eh, a los pequeños, a, menores de 14 años, e instalarlos en el servicio doméstico de los vecinos de Punta Arenas y esto, para gran parte de la población, es visto como una actividad altruista, casi filantrópica, de educar en los modos civiliz civilizados o occidentales al indígena que de otro modo seguiría siendo indígena, por lo tanto bárbaro. ¿Te fijas? Entonces vemos discursos muy ambivalentes, pero también muy contradictorios. También están los eh, padres salesianos que defienden... La, bueno, defienden los derechos de los indígenas en el sentido de que piden que exista un intérprete. Mm. Te das cuenta que en todo el sumario que tiene más de 300 fojas, mm. no existe un, una sola declaración de sí. Selknam que hable sí. desde su punto de vista, desde su experiencia y desde su pueblo. Eh, claro. Es solamente está, esa voz eh, Selknam está terciada por los salesianos y por uno que otro vecino de Punta Arena que defiende a los, a los indígenas Selna. Claro. Y, y bueno, como te digo, van, van sucediéndose todas estas declaraciones, cada acusado declara por lo menos dos veces, y misteriosamente hay un vacío entre fines del siglo XIX y eh, 1904, que es cuando uh -huh. se concluye y se cierra este sumario. Ya. Y la, la conclusión del sumario es que no hay culpables, porque no hay pruebas. Entonces, a los tomaron un grupo de Zengnam, ¿no es cierto? Los tomaron y los llevaron de alguna forma los llevaron al puerto, a, a Punta Exacto, Arena. Exacto, ¿no? a Punta Arena. Sí. Y a ellos los deberían haber llevado, ¿qué, qué era lo que se hacía? Lo llevaban a, a donde lo, los salesianos, ¿no? Sí, eh, bueno, es que, es que este fue un caso excepcional y por eso también es que se abrió el sumario, porque la, el hábito, la práctica que se usaba entonces era que los estancieros capturaban indígenas y los llevaban a la misión de la isla Dawson, que era donde estaban los salesianos. Y los salesianos entonces eh, se encargaban de evangelizarlos, eh, instruirlos en la cultura occidental, etc. O sea, siempre estuvo presente este, este diálogo como de, de superioridad de la cultura occidental respecto a eh, los pueblos bárbaros o claro, incivilizados. Bueno. Claro, claro. ¿Y de ahí? Pero el problema aquí, Jonathan, es que este uh -huh. grupo que se capturó, así como muchos otros grupos que se habían capturado de Cerna, este grupo, el, el, eh, el gobernador Señoret, una vez que se enteró de esta captura, dijo que, perdón, dijo que no se llevaran a la isla Dawson, sino que se llevaran a Punta Arena. ¿Por qué? Porque esta vez se iba a probar eh, cómo funcionaba si es que se repartían estos pequeños niños entre los vecinos de Punta Arena y de esa manera se eh, evangelizaba y se civilizaba ya no con los, con los eh, salesianos bueno, con sino que esta vez con civiles de Punta Arena que, y el que problema fue la elite, que, ¿no? que esas, familias eran de, esas familias que tomaban a los niños que podían tomar a los niños ahí, hay registro de que eran de la elite de, de no, 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 para nada para nada, eh, mira Jonathan, el, el el modo de operar fue el siguiente. Cada interesado por tener un pequeño CEFNAM, como digo, eran entre 2 y 14 años los que se repartían, el interesado tenía que hacer la solicitud al gobernador y firmar una carta compromiso. ¿Ya? En esta carta compromiso, ellos, mira, incluso te, la puedo, te puedo leer un extracto, ellos se comprometían a cuidar, evidentemente, a dar alimento al, al pequeño indígena. Y por último, eh, evangelizarlo y nunca maltratarlo. O sea, si había algún aspecto en que pudiese denunciarse un maltrato, entonces el indígena pequeño debía ser devuelto a sus padres. Evidentemente esto nunca pasó o, o, o no existen registros de que haya pasado. Claro. Eh, pero las, las, eh, las escenas que se vivieron en esta repartición totalmente arbitraria, eh, y además muy violenta, son desgarradoras. Y esas escenas son las que se denunciaron a través de un periódico, por un eh, artículo anónimo en Santiago, y también se siguieron denunciando por los mismos vecinos de Punta Arenas que estaban en total desacuerdo con este proceso mm. eh, tan arbitrario por lo demás. Eh, y bueno, eh, a partir de esto entonces es que se produce realmente un trastorno en la sociedad. Se, se ve muy fraccionada entre quienes acusan favor, esto claro. Y, claro, y los que defienden eh, a los indígenas eh, en, su mínima, en su mínimo sentido de derecho, porque además existe otro problema y es que los indígenas no están eh, contemplados como sujeto como, como sí. sujeto ciudadano dentro de la constitución entonces sí, quedan claro. como en un vacío legal claro. no, no son de nadie nadie re nadie resguarda sus derechos claro, te fijas claro claro no son no son ciudadanos normales. están en tierra de nadie claro. en tierra de nadie nadie o sea, solamente las buenas almas que los defiendan pero si no no hay, no hay nadie que, que vele por ellos claro claro estamos con Leonor Riasco Doctora en Historia de la Universidad Católica y directora del Diplomado de Humanidades Digitales de la Universidad Finisterre. Somos cultura, somos memorias, sitio que rescata el patrimonio de nuestra tierra. www.midulcepatria.cl. Estamos acá en Radio Fundación Patrimonio, por YouTube, por Facebook, y nuestra misión es rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, natural, turístico de los pueblos, ciudades, regiones y países de Latinoamérica nos puedes seguir en Instagram y en Twitter @radio-rfp y eh, nosotros el país vulnerable que somos un portal que busca desde una mirada histórica eh, revisar algunas vulnerabilidades que hemos vivido como sociedad chilena y también latinoamericana a través de la naturaleza www.paisvulnerable.cl y estamos en Instagram y en Twitter en paísvulnerable. Leonor para ir terminando que ha sido un, un, una, una muy buena conversación. Eh, creo que el, el, el archivo eh, eh, da cuenta de estos vejámenes, y, 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 y yo creo que es un aporte sacarlo a la luz eh, en, en estos momentos o hace algún tiempo ya, sacarlo y, más sobre todo, eh, en, en la parte que estamos viviendo en nuestra sociedad acá en Chile. Eh, ¿Dónde podemos ver este artículo? porque eh, este artículo ya publicista hace un año, dos años, eh, pero ¿a dónde cualquier persona puede, eh, puede verlo? Mira, el, el artículo, Jonathan, se puede descargar de manera gratuita, evidentemente, desde la página del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, eh, pero si es que tú pones, si tú lo buscas en Google por Lecciones y proyecciones del sumario eh, sobre indígenas sernam o sobre vejámenes a los indígenas Selnam, También es posible hallarlo de manera más rápida. Lecciones y proyecciones del sumario. Entonces está accesible a toda la sociedad del mundo, ¿no? ¿Eh? Y ahí podemos tener registro. Honor, eh, ha sido un gusto, de verdad. Eh, hace un rato eh, te había invitado. Te diste el tiempo eh, de estar un ratito con nosotros y, y muchas gracias. Y muchas gracias también por tu artículo, ¿no? No, yo les agradezco a ustedes, Jonathan, porque la verdad es que programas como este nos, nos motivan a nosotros, como historiadores o como difusores de cultura eh, y de patrimonio, nos motivan a seguir haciendo nuestro trabajo que es tan importante como que la sociedad sepa un poco más de su historia. De, la, de lo valioso que es su patrimonio y de la importancia que tiene también eh, preservarlo. Así es que gracias a ustedes. Así es, muchas gracias, honor Y para los amigos y amigas, en dos viernes más estamos de nuevo con otro invitado o con otra invitada. Muchas gracias y que estén bien. Pásenlo bien el fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.